Nos metemos en cuestiones más políticas que también son muy delicadas y que por supuesto ocurren con el trasfondo de la pandemia. Cuando nosotros nos despedimos en el día de ayer, había dos temas pendientes. Un conflicto policial muy duro que agitó toda la semana, una rebelión increíble de la policía de la provincia de Buenos Aires y un conflicto político que se había abierto entre Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta. Lo que pasó ayer es muy interesante para analizar en sus distintos en sus distintas aristas. A ver, ¿qué pasó? A la mañana Axel Kicillof, luego de la manera en que Alberto Fernández le quitó 35.000 millones de pesos anuales, estamos hablando, ¿no?, al gobierno porteño, con ese respaldo, se plantó frente a las cámaras y dijo: vamos a aumentar los salarios de 40.000 agentes de la policía que ganaban 36.000 pesos, van a ganar 44.000. Pero además le vamos a triplicar las horas extras. Con lo cual, aquellos que laburan 12 horas por día tenían 160 pesos de horas extras, ahora van a tener 480, lo que le aumenta el ingreso de manera muy significativa. Lo dijo en un tono de reivindicación: vengo a reparar una deuda histórica que la política tiene con la policía de la provincia de Buenos Aires. Y uno puede ver dos cosas ahí: alguien que toma una decisión histórica o alguien que está cediendo a un reclamo que se hizo de manera improcedente. Como dice el presidente, las cosas se pueden ver de dos maneras distintas. En cualquier caso, la consecuencia concreta de esto es que el conflicto se levantó y vuelve a la normalidad la policía bonaerense. Hay aumento de salario, hay aumento de horas extras, hay aumento para los uniformes, etcétera. Y vos decís, ¿por qué aumenta el triple las horas extras y solamente 30%, quizá un poquito menos los salarios? Y porque cuando hay jubilaciones se computa en base a los salarios, no en base a las horas extras, y entonces es como lo de los uniformes, se quintuplica, porque además los uniformes es por única vez, si vos no lo calculás por mes, entonces son distintos cálculos que se hacen. En ese contexto se produjo un hecho que es muy simbólico, que hoy es una de las fotos del día, que es que cuando termina de hablar Kicillof, se levanta y hace un choque con Bernie muy fuerte, y a ver, es muy fuerte porque uno ve la evolución de Kicillof. Kicillof, yo creo que se siente parte de una organización y tiene que obedecer e incorporarse a los valores de esa organización. Ya no es lo que él era cuando un dirigente de izquierda en la universidad, es un hombre de una organización que es capaz de reivindicar, después de todo lo que pasó, a un hombre como Bernie, que como nosotros venimos recordando todos los días, dice que las tomas son usurpadores, que son ilegales, las personas que toman tierras, es un hombre que dice que está harto de los planes sociales, es un hombre que reivindica el derecho de un jubilado a rematar a un delincuente desarmado en el piso, es un hombre que está acusado por la mamá de Facundo Castro de haber encubierto su desaparición, y a ese hombre, que es un hombre, a ver, de mano dura, tipo Patricia Bullrich, o quizá más duro aún, Kicillof le hace un gesto así de respaldo enorme, aunque cuando uno conoce cuál es la dinámica, no te preguntás quién respalda a quién, si es el gobernador al secretario de seguridad o el secretario de seguridad al gobernador, porque evidentemente hay una distribución de poder ahí que no es la misma que la distribución de poder institucional. En esa dinámica, Bernie sale fortalecido, pese a todo lo que nosotros vimos. Kicillof resuelve un problema concreto y hay una discusión sobre hacia dónde va todo eso. ¿Por qué? Porque los médicos ayer hicieron reclamos muy duros, seguramente tenga un aumento también, pero está claro que la policía protestó con armas y logró una compensación que los médicos que están jugándose la vida todos los días en las terapias intensivas no lograron, y que tal vez lo logren gracias al reclamo de la policía, con lo cual hay como una cosa rara que cambia ahí respecto de lo que uno está acostumbrado a ver. Bueno, eso pasó en la provincia de Buenos Aires. El segundo conflicto tenía que ver con lo que pasó con en la ciudad de Buenos Aires ayer. Ustedes saben que hoy es viernes, el miércoles a la tarde, el presidente de la Nación anunció que iba a haber negociaciones con la policía, y en el mismo acto, y ya voy a hablar un cachito del presidente de la Nación, que es el ítem que sigue, anunció que le iba a quitar un punto de los 3 puntos de coparticipación que la Nación le envía a la ciudad todos los años, o sea, 35.000 palos más o menos, para dárselo a la provincia de Buenos Aires, y lo planteó como un hecho de justicia. Durante el día de ayer recibió respaldo de toda la estructura del PJ,
Es decir, los gobernadores lo respaldaron, los intendentes del conurbano lo respaldaron. Esto fue el PJ y el gobierno lo tuvo como un hecho, lo explicó como un hecho de justicia. Es decir, dijo, hay una ciudad rica, hay una provincia pobre, le sacamos a la ciudad rica para la provincia pobre y punto. Bueno, en ese caso, después a la noche habló Horacio Rodríguez Larreta en un discurso que fue muy pensado. Muy pensado en horario, en anuncio, en todo. ¿Qué significa? Va a hablar a las 4 de la tarde. No, va a hablar a las 5 y media. Entonces, están todos los medios ante ese tiempo mostrando ya la silla preparada con toda la escenografía, mostrando la escenografía a los cronistas, especulando cuál va a ser el tono de Larreta, qué va a responder, va a romper con Alberto Fernández, no va a romper, y se va generando una expectativa. Y el momento que habla, que es recién a las 8 de la noche, es el momento que Jairo Strachia está conduciendo con otros 3 colegas reperfilar, y entonces se lo pongo a Jairo Strachia directo y le tomo el noticiero. Jairo Strachia, María Laura Santillán y Diego Leuco en Telenoche. Empiezo por el gran noticiero, después Obvio. Personajes menores. Cristina Pérez y Rodolfo Barilli en Telefe, y por supuesto todos canales de aire. 36 puntos de audiencia sumados. Es decir, no te digo un partido de la selección, pero muchísima gente mirando a Rodríguez Larreta, que se transforma inmediatamente durante toda la pandemia y más ahora en una figura nacional indiscutible. Rodríguez Larreta básicamente dice, concretamente voy a ir a la Corte Suprema, esto es injusto, esto es arbitrario, etcétera, pero en un rato vas a escuchar el discurso, porque es más que eso. Dice, yo soy un hombre de consenso, no entiendo por qué hicieron esto. Realmente yo lo demostré en la pandemia, en el apoyo a la negociación de la deuda, en el apoyo al presidente cuando la policía estaba en Olivos, que soy una persona de diálogo, de consenso, no entiendo qué es lo que pasa. No me van a correr de esa convicción de ser un hombre de consenso, pero esto es ilegal, es inconsulto, es arbitrario, es inconstitucional y vamos a ir a la justicia. Y déjenme decir 3 o 4 cosas respecto de los debates que se abren con esto, porque a mí me sirve mucho a veces hacerme preguntas para orientar. Después está cada cual con su opinión, ¿no? El que está con Alberto va a decir, tiene razón Alberto, es justo. El que está a favor de Rodríguez Larreta o del PRO, de Cambiemos, o contra Alberto, va a decir, es el manotazo típico del kirchnerismo, la agresividad. Hagamos preguntas. La primera pregunta es si esto es legal, que es lo primero que me pregunté yo cuando lo escuché, porque no me suena desde el sentido común que un presidente le pueda arrebatar 35.000 palos a un Estado para dárselo a otro. La verdad que no lo sé, además no me corresponde a mí decirlo, lo dirá en algunos meses la Corte Suprema. Hay abogados que te dicen sí, porque no hay ley de coparticipación posterior a la última reforma constitucional, con lo cual la Ciudad de Buenos Aires sigue operando en términos de recursos como un territorio nacional y el presidente puede hacer lo que quiera. Y otros dicen, no, hay un convenio firmado a través del traspaso de la Policía Federal, ese convenio, según la Corte, otros convenios le dio jerarquía constitucional, hay mucha jurisprudencia, jamás la justicia va a dejar pasar esto. No lo sé. A mí de sentido común me parece raro que un presidente pueda tomar una decisión de esa manera. Y después la pregunta, antes de que se discuta el fondo de la cuestión en la Corte, hay una discusión previa. ¿Qué pasa en el medio? Porque son muchos meses. Y si va a haber un amparo que frene hasta que se decida el fondo de la cuestión, lo que decidió Alberto Fernández, y en ese caso te quedaste sin la plata. O no va a haber un amparo que frene, y esa es la primera batalla legal. O sea, empieza una batalla legal. La segunda pregunta es si es justo. A primera vista a mí me parece que tiene una parte de justicia la decisión, porque si vos tenés una ciudad rica y una provincia pobre, quizá esté bien que en algún sentido se redistribuyan en algo los fondos. Y entonces va hacia un punto, que lo decía Jairo, que tal vez tenga razón en el fondo de la cuestión o en parte de eso. La tercera pregunta es si es justo así, que es más complejo, porque lo que puede decir ahí Rodríguez Larreta es, para un cachito, puede ser que sea justo, veamos cuánto pone cada provincia, porque no es la única estado que le va mejor que a otros, veamos en qué tiempos, veamos a cambio de qué. Es decir, por ahí me das unos bonos con los cuales yo lo meto en el mercado, recaudo algo y la ciudad se endeuda para financiar a la provincia, pero no me lo quites ahí de un manotazo. Por ahí me lo quitas progresivamente y entonces yo me voy adaptando. Por ahí me lo anuncias para el año que viene, que tengo... Pero una negociación no es alguien decide y punto. Y entonces al hacerse así, de repente se transforma algo justo en algo injusto. Estoy haciendo preguntas, ¿eh? El del gobierno por ahí te dice, mirá, se hace así y punto. Si no, es eterno esto. Y el problema es ahora, es ya, etc. Después, la otra pregunta es cuáles serán los efectos políticos de esto.
Porque en términos económicos, si ocurriera que la justicia no frena esto, tenés una ventaja para la provincia de Buenos Aires y una desventaja para la ciudad. Pero en términos políticos, hay que ver si eso lo afecta a Rodríguez Larreta, porque claramente es un tipo muy respetado aquí en la ciudad, y ahora es un tipo además victimizado por el kirchnerismo, que es muy, muy resistido en la ciudad, con lo cual puede ser que pierda plata, pero puede ser que en la ciudad gane apoyo político. Ahora, ¿qué va a pasar a nivel nacional? Hoy recordaba, como si fuera un gran analista político, Jairo, recordaba lo que pasaba con Scioli. Yo me acuerdo cómo recortaban fondos a la provincia de Buenos Aires cuando estaba Cristina. Todo el peronismo recuerda eso, todos. Para que no llegue a la candidatura. No solamente le recortaban fondos, mientras recortaban fondos lo mandaban a Baradel a hacer de paros de meses del sindicato docente. Mientras pasaba eso, lo acusaban en la justicia de que no contaba bien los muertos de las inundaciones de La Plata. Mientras pasaba eso, difundían una foto de él como Jean y lo mostraban como un traidor en 678. Lo que le hicieron a Scioli. Nada que ver, Rodríguez Larreta la está llevando barata. ¿Cómo terminó Scioli? Candidato a presidente. Y lo que le hicieron a Macri. Lo procesaron con Ollarvide de juez, nada, todo, la campaña contra Macri era infernal. ¿Cómo terminó? Como presidente de la nación. Yo lo vengo diciendo hace algunas semanas cuando empecé a ver este proceso respecto a Rodríguez Larreta. ¿No será cosa que lo están levantando de una manera que es impresionante? No sé, me lo pregunto, no digo que sea así, llegar al presidente es muy difícil, pero veo hechos que son como raros en función de cómo va construyéndose, en función de la agresión de un sector político adverso, la figura de un candidato opositor y unificado todo ahí, porque ahí aparece el gran foco. Lo que falta, ¿querés ser presidente? Arremangate y bancátela, le diría yo a Larreta, que ayer asomó la cabeza de una manera muy fuerte. Y en este contexto, el tercer personaje, o sea, tenemos un problema resuelto que es la provincia de Buenos Aires, un problema nuevo judicial, político entre Rodríguez Larreta, perdón, Rodríguez Larreta además agregó, me haces esto en plena de la pandemia, estamos luchando juntos con la pandemia y me sacás plata que estoy usando para los hospitales de un día para el otro, en plena pandemia. O sea, argumento que me parece que va a formar parte del debate. Y después está el tema de color. Acá ayer Alberto Fernández con nosotros dijo, le mandé un mensaje de texto, dijo, no dijo WhatsApp, sino un mensaje de texto, que a mí me llamó la atención porque es una referencia claramente de edad. Yo a veces digo una cosa y a veces digo lo otro. Él dijo mensaje de texto y le respondió, esa fue la parte que más rebotó del reportaje, y le respondió Rodríguez Larreta ayer, ya que lo hizo público, voy a hacerlo público también. 7:29 me llegó el mensaje de texto, 7:30 empezó la conferencia, obviamente no lo respondí, estoy enojado, ¿cómo no voy a estar enojado cuando me hacen una cosa así? Y bueno, otras cosas, se me está perdiendo algo más que quería contar, pero tampoco es tan, seguramente tan relevante. Después, a las 8:30, vamos a escuchar a Rodríguez Larreta un poquito, son 6-7 minutos lo central del discurso, y vamos a charlarlo entre todos nosotros a ver qué opina cada uno. Alberto Fernández, ¿en qué tenía razón para mí Reinaldo esta semana? Tenía razón primero en caracterizar como difícil de admitir el tono que iba tomando el conflicto policial, que antes de ayer en el pase él insistió mucho con eso y yo le decía no me parece tan relevante, y a la tarde cuando fue lo de Olivo dijo tiene razón Reinaldo. Y ayer estaba Reinaldo insistiéndome mucho, yo estaba mirando otras cosas de la conferencia que dio Alberto y Reinaldo dijo no me suenan las dos cosas juntas. Si vos tenías el tema de la policía, ¿por qué metiste el tema de Rodríguez Larreta en el medio? Si no entiendo, son dos cosas que no van juntas. Alguien debería decirle que una cosa ensucia a la otra. Y yo después me quedé pensando en eso que decía Reinaldo y decía, pero Alberto Fernández tenía la posibilidad de ser el padre de la patria otro día. Estaba todo el arco político público respaldándolo frente al sitio de la Quinta de Olivos y era solamente hacer lo que hizo al principio del discurso. Soy el presidente, les pido que pongan su actitud, no soy necio, me doy cuenta que tienen necesidades, estoy dispuesto a negociar, vamos a charlar, pero no sobre el sitio a la Quinta de Olivos. Y el país lo hubiera apoyado, y hasta ese momento era impecable el discurso. Y después metió lo otro, la pelea con Rodríguez Larreta, que ganando autoridad con lo primero, de repente en 20 días podía iniciar una negociación sobre otro, una cosa con la otra, citando a líderes de la oposición para rodearlo sin avisarles de qué iba a hablar y hablándole de algo que los dejó, bueno, de hecho ayer Jorge Macri dijo, la verdad que tuve ganas de irme, no me fui porque hubiera generado más ruido en el país, pero era muy loco lo que pasaba. Y me parece que hay dos preguntas acá. La primera pregunta es sobre sagacidad política. Yo cuando hago preguntas, hago preguntas. No estoy respondiéndolas, aunque naturalmente si me hago la pregunta es porque no,
si diría que sagaz, pero no, me hago la pregunta, es que dudo que fuera, que sea sagaz. ¿Sagaz eso? ¿Es inteligente lo que hizo? ¿Es inteligente políticamente? Aún para el objetivo de recordar el fondo a la ciudad. Yo cuando empezó la cuarentena y vi que reunía a todos, a Gerardo Morales, a Horacio Ruiz y Larreta, Kicillof decía, esto es fantástico lo que está haciendo. Esto de romper en medio de la cuarentena, ¿es inteligente? ¿Qué ve la gente? ¿Verá un líder popular que hace algo justo? ¿O verá algo que ayer él dijo, desmintió textualmente, es no soy un tramposo? La idea de un presidente que tiene palabra o que no la tiene, es un lío esto, porque Alberto fue alguien que dijo, por ejemplo, sobre Cristina cualquier barbaridad, pero cualquiera, cualquiera sobre cada uno de los temas, y después salió con Cristina. Entonces pregunta, ¿pero tiene palabra o no tiene palabra? Ponele que eso es un proceso político complejo que él va saldando de alguna manera. Pero si se reflota el tema de te cito para una cosa y te invoco, te digo te quiero mucho, sos mi amigo, sos mi amigo, sos mi amigo, y un día sin avisarte, un minuto antes por mensaje de texto, te invoco, y la pregunta es inevitable, por más que yo le tenga cariño personal a él, porque yo literalmente es un tipo que le tengo cariño personal, pero en toda la clase política se empieza a establecer, che, guarda, guarda con el cariño de Alberto Fernández, porque en cualquier momento el cariño se transforma en todas estas cosas. Bueno, todas estas preguntas ya no están cerradas. ¿Quién es Kicillof? ¿O en qué se va transformando? ¿Quién es Bernie? ¿Quién es Rodríguez Larreta? ¿O en qué se va transformando? ¿Quién es Alberto Fernández? Etcétera. Pero me parece que esta semana fue rica en elementos para poder analizar cómo juega cada personaje y cómo se va definiendo los conflictos políticos en la Argentina.